¡Hey, mis perretijos y señoritas! El día de hoy vamos a hacer otra rutica de off-road. Y esta vez es una ruta totalmente desconocida, porque nos vamos a ir para el municipio de Caquesa. Para esta ruta, igualmente voy a ir con mi parcero Ivancho, otros amigos de Iván, de acá de Villavicencio, y nos vamos a reunir en Caquesa con el grupo XRE 300 de Bogotá. Entonces va a estar muy buena esta ruta, va a estar muy buena esta aventura. Vamos a conocer amigos nuevos, vamos a estar compartiendo y haciendo off-road, que es lo que nos gusta, a bordo de mi bebé, de mi Hero X-Pull 200. Entonces nada, quédense ahí conectados porque nos vamos de off-road, señores. ¡Yuhu! ¡Ey, que van tan picados, toda dieta y tales! ¡Yo, papi! ¡Buenos días! ¡Venga! ¿Y los otros? ¡Papi, saluda a la cámara! ¡Hola, muchachos! ¡Buenos días! ¡Está una chimba su jersey, güey! ¡Sí! ¡Qué homelo, qué homelo! ¡Bacancito el jersey! ¡Bien, hermano! ¡Qué pena la demora! ¡Un poquitico retrasado hasta aquí! ¡Este loco cree que ya baja! ¿Lo entramos? ¡Sí! No, le digo más bien que si ya lo recogemos en la esquina de la casa de él. Pues como quiera. ¿Y el otro pelado, el de la Himalaya, en qué va a ir? Ah, no sé, pero creo que no. ¿Intercom trajo? ¿No trajo intercom? ¡No tengo! ¡Yo soy pobre! ¿Tiene? No tengo intercomunicador. Toca buscar un oído. Necesitamos a alguien que patrocine unos buenos intercom para perro viejo o biker. Uy, sí, sería bueno. ¿Dónde anda? Entonces ya subimos por usted, loca. Espera, con el toro. Ahí está Ivancho con su XRE 300 ABC. La tiene bien bonita, bien comeriadita, bien jugueteadita. Bueno, señores, nos vamos. Son las 7:17 y nada, arrancamos de Villavicencio ya con rumbo a Caquesa. Esperemos, Dios quiera, que la vía no nos vaya como tal a presentar ningún tipo de problemas, que podamos subir y bajar, porque hoy es domingo y la idea es ir a Caquesa, volver y estar aquí por ahí a la 1:30, porque en la tarde quiere ir con el parche de perro viejo, que vamos de ir hasta los miradores de Chichimena y Acacias. Entonces la idea es poder hacer esto ahorita en la mañana, pero por la tarde ir hasta Chichimena y Acacias. Hoy va a ser un día de moto todo el día, entonces qué es lo que nos gusta. Entonces nada, nos fuimos, señores. Aquí vamos a recoger otro parcero. También ver con nosotros y arrancamos. Bueno, dos parceros. ¿Qué, papi? ¿Está grabando? Sí. Volviendo al tema del intercom, ¿que uno cena? Uy, sería genial. Sería genial, ¿cierto? Daniel Fernández, si me oyes. Hermano, uno cena para el hombre, que lo necesita, vea, con toda la actitud. Porque hay que comunicarnos en carretera, es súper importante. Además de que uno no se aburre, loco, va echando chisme. Sí, no, la verdad es que... Si hay algún problema en el camino, todo el rollo. La verdad es que no había visto la necesidad de comprarlos, pero sí hacen falta. Total. Pasa que ahorita, con la compra de la nueva moto, sí ya quedamos cortos de presupuesto. Mi hermano, un saludo ahí para la cámara, papi. Buenos días, papá. ¿Qué le echa ahí? ¿Gasolina? Aditivo, loco. ¿Ah? Aditivo para volverla más bestia de lo que es. ¿Serán bestias ustedes? O sea, ya somos un par de bestias. Sí, ya son un par de bestias. ¿Y el parcero ya está por ahí listo? ¿Qué dijo el de la Himalaya? Ryan dijo que no iba a ir. No, el de la Himalaya. Dijo que tampoco podía ir. Sí, no, esa es la moto de la esposa, pero... Ah, ok. Bueno, entonces nos vamos. Pero espera, venga, amiga, una oracióncita, ¿no? Oracióncita, sí, hágalo. ¿Sí? Bueno, ¿están creyentes o no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, vamos a meter esto acá. Eso es algo de lo que usted tiene que buscar en un iPad, y es que tenga crema de vital. Eso se agradece muchísimo. Claro. Esa, la esta, pero... Está bien chévere.
Sí, las hace un hombre que se llama Gabriel en Bogotá, un gran personaje que ha viajado también por Sudamérica con su Pulsar, tiene una AKPTT Adventure. Entonces, ¿qué más que el hombre que supo que era la necesidad de un motero en carretera? Pues el mismo llegó a Colombia como proyecto, inició esto. Y hermano, me ha gustado mucho. Tengo las laterales también y tengo este que es el... Este hombre pensó en todo. Detallitos tontos, pero coquetos. Por ejemplo, usted desconecta acá. Desconecta acá. Con esta maleta ahí. No. Para cargar. Tiene la cremallera. Toca que me regale el contacto del hombre porque sí está muy bonito. Buena, trae reflectivo. Sí, está bacana. Y no son costosas. Digamos así que es un precio razonable en el mercado, loco. Esto usted como usted está, se puede poder botar el agua y cero problema. Y bueno, sabe que es mejor que los, el cajón. Pues para los off-road, sí, ya por carretera. Para todo, ¿no? Pues aquí acomoda uno más ropa, lo que yo le decía. Ah, bueno, sí, para carretera o pronto la ventaja del cajón es que usted le puede colocar encima, peso encima, cosas encima. Así. No, y la ventaja del cajón es el tema de la seguridad, porque usted carga cositas de pronto ahí de valor, pero aseguraditas. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Padre todo por eso, pues. En el día de hoy, y te damos gracias por permitirnos ir a compartir con nuestros amigos de Bogotá. Que todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con hermanos. Con la bendición y buenas rutas. Nos fuimos. Hey, si te va gustando este video, recuerda suscríbete al canal, seguirme en mis otras redes sociales, compartir este video, dejarme un comentario y un like. Y gracias por tu apoyo. Jairo, sí, ya nos buenos días, ¿cómo me le va? Mucho gusto, Nelson. ¿Qué más, Nelson? ¿Cómo va todo? Bien, bienvenido. Hermano, ¿cómo va todo? ¿Esa negrita la suya? No, la rojita. Ah. La Expulse. Fuimos a la cuando hicieron el lanzamiento del producto en la feria, la estuvieron mostrando y le dejaban hacer a uno test drive. ¿La hizo? Sí. Nosotros la manejamos porque decíamos, uy, ex, para los ex. O sea, nosotros la probamos y la moto muy bien. Sí, responde. Se portó muy bien la moto. Había una parte de rampas, de obstáculos, así, bueno, bacano. Que obviamente si la comparamos, pues obviamente lo dejan a uno un poquito, pero no, sí, funciona bien bacano. No, listo. Bien, sí, chévere. Desayunó por el camino mientras que venía, y me veía, ay, me voy a mojar. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo va, papá? ¿Bien o qué? Bien. Me voy a mojar. ¿Cómo está, hombre? Mucho gusto. Nelson. Alejandro. Tercero. Quédate un segundito. Mejor dicho, es compañero. Eso es lo bacano de las motocicletas, mano. Uno hace muchos amigos en la ruta. No. Gente que uno no conoce, pero pues que vive la misma pasión. Y ese marica no te da más de 90. Bueno, muchachos, ya arrancamos. Bueno, pucha, se me van refundiendo las llaves. Como raro. ¿Quién nos están esperando? Qué vergüenza. Estamos saliendo de Caques allá para la Cuchilla. Llevamos solo XRE y una colada. La Expul 200 va de colada. Pero qué cool. No, para entrar a este club me tocó comprarme una Himalaya. Bueno, tengo mucha expectativa de cómo será el sitio porque pues comentan que es muy chévere. La Cuchilla es una montaña y en la parte superior uno pasa por todo el filo de la montaña. Entonces vamos a mirar qué tal es, cómo es la tal Cuchilla que hablan estos manes. Ahí bajamos por la variante de Caquesa y aquí vamos a coger hacia Chuachi. Chuachihuaque, y aquí volteamos hacia Chuachi. Y a subir, señores. Empezó el off-road.
Allá está Caquesa. Yo la verdad, señores, es que con motos naked duré, ¿qué? 10 años. Y empecé a probar estas motos doble propósito y es muy bacana las sensaciones, este tema de poder usted andar por carreteras. Bueno, aparte que las carreteras acá en Colombia son bien malucas, son bien aporreaditas, como esta, por ejemplo, pues esta ya es rural, pero pues son así. Y la gran ventaja que da estas motocicletas es gracias a su amortiguación, a las ruedas, a todo este cuento, el poder usted andar por estas carreteras más cómodo. Una moto naked, usted tiene que ir pues a menor velocidad, más cuidado con los huecos, y esta motocicleta le dan a usted como tal esas sensaciones de diversión por estas carreteras que son muy bacanas. Entonces ahoritica creo que me voy a ir por este segmento, porque me parece muy divertido. Bueno, aquí ya estamos ubicando bien por donde es la ruta y arrancar. Un saludo ahí para la cámara, pa. Saludo, perro viejo. ¡Eso! Y otro compañero. Marlaque. Esto es muy cool. Ay, vea la vista, muchachos. Bueno, allá está Caquesa. Caquesilla. Aquí ya estamos aquí haciendo. Al frente de Caquesa empezamos a bordear, hemos subido, bajado. Esto es muy bacano. Estas llantas la verdad se comportan muy bien, son unas Metzeler Sahara y se comportan bien bacano. Ah, lo que más me gusta de esto es la interacción con la naturaleza, es muy brutal. La verdad que no hay nada mejor que esto, siempre lo he dicho. Son cultivos de maíz. ¿Cómo lo ven, muchachos? Este paisaje, la rutica, muy bacana. Y siempre está bien inclinado. A veces la GoPro no se alcanza como tal a distinguir bien, pero no, está bien inclinadito. Pero ya le hemos ido cogido confianza a la motocicleta y ya hemos estado como tal aprendiendo a hacer el off-road, a bajar más rápido, a equilibrar mejor la moto, a tenerle mejor confianza a la moto. Vea qué bacano eso, ellos van identificando. Ah, bueno, pero este es otro. Toma. Ah, no, sí, él también viene con ellos, pero pues tiene un DRC50. Pero entonces eso es lo que me gusta, que ellos esperan, se van marcando la ruta, no dejan botada a la gente. Bacano. Eso es salir en grupo. Y aquí ya se puso madurita. Aquí ya se puso más durita, más bajadita. Pero esa es. Las clases que me llevan han servido, vea. Ahí por lo menos bajamos bien. Y
vamos explorando. No era por acá. Bueno. La otra izquierda. Bueno, aquí tocó devolvernos. ¡Qué bonito! ¿Qué tal esta ruta? Genial, ¿no? Esta ruta está muy cool. Está muy bacana esta ruta. ¡Ya tragando polvo! Cambio. ¡Qué bacana esta ruta! ¿Cuchilla o recuchilla? Hágale. Ahí el tema es que puede pasar si hay un error. Sí. Y un error no nos para nadie. No, hay error. Aquí nadie ha tenido error en toda la historia de la vida, nunca había tenido. Yo solo ir en primera relajación. Cójalo, su merced, hágame el favor. Ahí para la jetico, señores, la gila. Yo me voy a colar en la foto porque. Hágale, papi. Otra vez no se la cancelado. Sí, para que se vea. Hola, sí, venga, de para allá. Estábamos como descuadrados. El del de Eric que estaba esperando. Todos vamos a mirar antes de pasar. Oye, ¿nadie tiene comunicación con ellos de allá? No hay un radio. Pues es que el de la, el que pasó en Cicla dice que hay un lugar angostico, entonces toca saber para uno. ¿Angostico? Sí, no, pero el lugar angostico que dice es pero ya en el río para pasarlo. No, acá en la cuchilla no. Todo la cuchilla es así. No, es más o menos allá donde están ellos. De ellos para abajo, de ellos para ahí para abajitos, que hay un pedazo. Sí. No se llena de mente porque si no nos devolvemos chino. No, igual. Ya vamos, que uno llega hasta donde llega. Vamos a orinar todos y hágale. Sí. Si vamos a orinar, vamos. Hágale. Vamos a hacerle. Qué durita. Tal cuchilla.
Sí. Hágale suave, marica. Hágale suave, suave, suave. Me apagó. Último, ¿cierto? No, allá quedan. Sí, quedó. Quedan dos, dos o tres. Pero quedaron dos motos, pero el man no. Pulillo, marica. Pero si usted ya es perro viejo. ¿Qué va? Dame a Pulillo. Ah. Pero bien. Bien, bien, usted diga. ¿Qué pasó, marica? Que me levante. Muchachos, está la famosa cuchilla, queda pues cerca a Caquesa, que es coger con la motocicleta por todo el filo de la montaña, ta, 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 tan. Muchos ciclistas lo cogen y personas a pie y bajan por allá. El tema es que nosotros lo íbamos a hacer con las motocicletas, pero pues no conocíamos tampoco. Y no, eso es muy duro. Eso es muy duro y aparte pues que hay riesgo de que si usted se cae y si no maneja bien la moto se puede caer o para este lado y vea la altura. O para el otro lado. Entonces llegamos hasta acá y aquí los rayos ahí con los puntitos y nos devolvemos. Ya, ellos para Bogotá y nosotros para Villavicencio. Pero sí, la verdad es que le da uno un poquito que la hace así. Y el que diga, ay, que yo la hago, pues venga, lo invito. Lo invito a que venga, que haga. Porque aquí sí hay que tener hueva, la verdad. Sí, no. Bueno, yo igual yo estoy muy novato en el tema del off-road y hasta ahora estoy aprendiendo pues a maniobrar bien la motocicleta, se comporta bien. Pero esto ya está avanzado, muy avanzado. Entonces, no por el descenso, avanzado es por el riesgo y todo el tema. Ya llevan los carritos para Villavicencio. Entonces nada, acá nos devolvemos. ¿Dónde quedó? Coja impulso. Coja impulso. Después de que usted vea que la moto va suelta, no la deje desacelerar y mantenga. Tenga algo de equilibrio.
¡Qué susto! Marica, yo creo que maté la solitaria, weón. Qué susto la diferencia. Marica. Marica, qué susto, weón. ¿Sí? Sí, claro, pues es mi primera vez en una cosa de esas. ¿Se encuentra bien, David? Mira. Pero bueno, se anima. Sí, sí, sí. Ay, no, marica. Oh, susto, susto, claro, marica. Qué chimba, weón. Terminó uno como... Sí, sí, ya, te baja la adrenalina. Ya crucé, ya. ¿Le fue bien, güey? Sí, sí, sí. Hubo una que yo, porque yo se lo clavé todo, porque es que esta tiene menos caballaje. Sí. Y hubo una que se me levantó y yo, ¡ay, gran hijo de puta! ¡Epa, epa! ¡Epa, Colombia, epa, la arepa! ¿Cuánto hay de Chuachi o Guaque? ¿Caliche? ¿Dónde saben ustedes, o Guaque o Chuachi? Me alegra haberlo vuelto a ver, marica. Ser que está bien. ¿Dónde salen ustedes, Chuachi o Guaque? Un placer, güey. Bacano. Bacano. ¿Ah? ¿O a qué cerquita? Cerquita es... A la principal. ¿Sí? ¿Vamos hasta Guaque o qué? ¿Cuánto demora uno de aquí a Guaque? De aquí a Guaque no sé, pero de Guaque a la principal se demora uno... Pero es que Guaque siempre se desprende harto de la principal. 40 pero... minutos. Por eso, ¿no? Mejor devolvernos. Pues entonces vamos y bajamos y allá... Parcelito. Nos estaremos viendo otra vez. Rápido. Oiga, bacano. ¿Me dice? Hablamos lo de otro que... Yo estoy ahí Macarena. A la espera, marica. Yo ya pedí permiso y la gente me ha hecho quesitos. ¿Sí? ¿Para noviembre? Perfecto. Para octubre. ¿Octubre? Perdón. ¿Qué fecha? El puente. Papi, un placer. Lo mismo digo, hermano. Bacano. ¿Estamos en contacto para otra? Claro que sí. Le decimos a Ivancho y Ivancho lo invita. Sí, sí, sí. De una. Además con lo de los videos ahorita que quedamos en contacto. Sí. Apunta mi número. De una. 4 días, weón. Hágale para que duerma, weón. Ábrese con el por favor. Cerrito, un placer, bacano. Listo, bien. Papi, un placer. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Que te vaya bien. Mis perros viejos, gracias por ver el video y si llegaste hasta acá te invito a que te suscribas al canal, me sigas en mis otras redes sociales, comparte y déjame tu like. Nos vemos en un próximo video.